Les voy a confesar algo. ¡Ya no quiero cantar esa canción! ¡Ay, ay, ay! O sea, bueno, cántate otra, pues, la tuya. Bienvenidos a este Sufishi Blog. Yo soy Damián Luna y de verdad que el día de hoy, ahora sí que estamos de mancha manteles largos, porque de verdad que ahora sí que seguimos en pandemia, chiquitos, por favor, entiendan, dejen de hacer sus, sus reunioncitas, ahí andan compartiéndose toda la pinche bebida, shot, 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 y todo el asunto, neta, o sea, no es por meterme en la política, ni mucho menos, esto va más allá de la política, pero neta, no hay oxígeno, no hay camas con oxígeno, está todo saturado, por favor, neta, chicos y chicas que me ven, hashtag quédate en casa, apoyen a los artistas, apoyen a los comercios, pero quédate en casa si no tienes que salir, por favor, es un llamado. Yo soy Damián Luna y el día de hoy empezamos este pinche vlog now, ahora sí que como siempre, mostrándoles lo mejor de la música, lo mejor de llevarles ahora sí que un ratito de entretenimiento. Estamos encerrados, chicos, estamos encerrados, todos estamos encerrados y a veces estamos hartos, pero la verdad, yo no quisiera que este 2021, ahora sí que a mí no me des nada, como leí por ahí un meme que decía, a mí no me des nada 2021, pero no me quites a nadie, y eso es lo que queremos en este año, y de verdad, pues me voy ahora sí con una persona que la verdad yo conocí desde hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, hace poquito, o sea, lo conocí cuando vino aquí a Guadalajara. Él es un integrante de un grupo que se llama Ragazzi, ya lo vieron en la descripción del video, y de verdad que ahora sí que es una persona que la verdad su humildad, en serio, su humildad es equiparable a su gran talento. Y sin más preámbulo, comenzamos con este pinche vlog now, porque yo sé que a ustedes no les gusta que tanto hable yo, pero se aguantan, es mi programa y ni modo. Entonces, pero aquí estamos, en Luna con las Estrellas, nada más y nada menos que el conocidísimo, el único, el inagolable, inigualable, ya se me lenguó la traba, Rickmar Music, ¡aplauso fuerte! ¡Eso! ¿Cómo estás, Rick? ¿Cómo estás, Daniel? Oye, ya sé. Saludos a toda la banda allá en Guadalajara y en todos el resto del mundo que nos está viendo, por supuesto. Así es. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Estaba escuchando lo que estabas diciendo. Me gusta lo que dices. Está chido. Sí, cierto. Ya déjense de cosas y guárdense sus casas, por favor. Ya queremos regresar a la normalidad y pues no hay otra manera que cuidarse y pues protegerse uno al otro, ¿no? Mira, ¿sabes qué, Rick? Tú no has pasado para contarlo, pero he leído de que si cada uno de nosotros de verdad nos guardáramos como debe de ser, dejáramos salir a las personas que deben de salir, o sea, a trabajar, o sea, a que de veras hagan eso, y si todos utilizáramos nuestro cubrebocas, se ha dicho de que se ha comprobado que la pandemia desaparecería en 2 meses o menos. Si todos de verdad utilizáramos cubrebocas, si todos deberíamos guardáramos nuestra distancia y si realmente nos guardáramos en nuestras casitas, esto ya se hubiera terminado en 2 meses. Pero ¿sabes qué? Empezando desde el cabrón que tenemos ahí en el gobierno, empezando desde allí, que dice abrazos y no balazos y abrácense, y sí sirve, pero luego no sirve, y luego cuídense, y luego quédense en casa, y luego no salgan, no pan del cúnico, está cañón, Rick. Bienvenido al Pinche Blog, y de verdad que yo estoy bien contento de tenerte aquí, y ahora sí que, pues, platícales a todos los Pinche Lovers que han vivido en una piedra, o que no saben qué onda, ¿quién es Rickmar Music? Realmente Rickmar es todo mi nombre completo, nada más que el Mar está abreviado, por supuesto. Así es. Y bueno, pues como tú bien lo mencionas, vengo de un grupo, así me conocieron, en un grupo que se llama Ragazzi, todavía estamos vigentes de alguna manera. ¿Vamos a estar más vigentes este año? Espero que sí. Espero que ya por fin se baje un poquito esa de la pandemia, ¿no? Porque empezamos un proyecto que se llama Boy Band Experience, donde estamos con muchos, muchos, muchos grupos de hombres, precisamente de hombres, de los 90s. Entonces, pues prácticamente este proyecto se detuvo por la pandemia, que íbamos a lanzarlo en mayo del año pasado, ya no se pudo lanzar. Esperemos que ahorita en abril podamos a lo mejor lanzar el primer concierto, que se haría en Arena México. Wow. Acá en la Ciudad de México, por supuesto. Y de verdad es importante mencionarlo,
porque también estamos viendo el prelanzamiento de Ragazzi otra vez más, con un proyecto nuevo, que te estoy dando la primicia, mi querido Demian, un proyecto nuevo que estamos haciendo, entonces también está ese proyecto. Aparte de eso, también estoy trabajando en un nuevo sencillo, que ya también te lo mandaré para que lo escuches. Es un tema que viene de acuerdo a lo que estamos pasando, y el tema se llama Empezar. Así que ya lo estarán escuchando también. También hice un featuring con Carla Guzmán, que también conociendo un proyecto que se llama Somos Uno, en el cual yo hice la canción junto con otros tres autores más. Hice parte de los arreglos con los hermanos Noroña y aparte dirigí vocalmente el proyecto. Y aparte grabé como artista, entonces estoy metido en todo ese rollo de Somos Uno, que también es una campaña muy buena para también ayudar a México a cambiar el chip, que necesitamos precisamente cambiar ese chip. Y bueno, pues estoy en ese, en Somos Uno, estoy en Boy Band Experience, estamos viendo lo de Ragazzi, estoy viendo lo de mi disco ya de solista otra vez, mi segundo disco. Y bueno, pues como tú bien lo dices, también estuve en La Voz México con Marco de mi grupo Ragazzi, también estuvimos en La Voz México 5, los Tigres del Norte eran nuestros coach en ese entonces. También pues salgo también de Televisa, del CEA, también estuve cantando hace muchos años en la XW cuando existía el señor Paco Stanley. Wow. Y estaba con Benito Castro, Mario Besares, estábamos ahí en las Estrellas W, se llamaba el programa. Entonces sí hay una larga historia ya de mi trayectoria dentro de este medio artístico. Pues sí es algo, puedo decirlo que sí es algo. Diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales, y eso pues también de alguna manera te va dando como esa experiencia y te va dando pues las ganas de seguir adelante, porque la música es así, la música nunca va a dejar de existir. Yo creo que si nosotros, que también soy compositor, acaba de ser el Día del Compositor, muchas gracias, si nosotros no tuviéramos esa capacidad de desnudar el alma de alguna manera cuando compones, ¿no? Yo creo que nos volveríamos locos en este tipo de pandemias, que sin la música, sin el arte, sin películas, sin revistas, qué sé yo, yo creo que estaríamos locos todos ya. Definitivamente, y de verdad que para mí es un placer tenerte aquí en este programa. Y nosotros nos conocimos relativamente hace poco, hace 2 años, cuando vinieron aquí en Guadalajara. Y yo les tengo que comentar, chulas y chulos, que de verdad el grupo Ragazzi no es como los Mazumas o como los otros allá que supuestamente se prestaron en un lugar chiquito, y sin embargo yo fui a su concierto, y mira que yo casi no me trasnocho, pero fui a la rueda de prensa en lo que ellos anunciaban Ragazzi por separado, y definitivamente yo lo tengo que decir, Rick, lo tengo que mencionar, y de verdad que mis respetos para todos, aunque bueno, este compañero, el que sabe más en tele y en Disney Challenge, no me siguió en Instagram, pero está bien, no hay pedo. Entonces, o sea, ese sí no me siguió, pero está bien, no hay problema. Pero definitivamente todos atendieron a sus fans, atendieron a la gente que asistió un evento que se llamaba en un bar, en un conocido bar de aquí de Guadalajara. A todos atendieron, a todas y a todos, ¿eh? A todos les permitieron salir, tomarse fotos cuando se podía, ¿verdad? Cuando no había, o sea, éramos felices y no lo sabíamos, Rick. éramos felices y no lo sabíamos de que de verdad podíamos entrar, podíamos salir, podíamos abrazarnos, apapacharnos. Oye, y aquí entre nos, tráeme un día, Héctor, ¿eh? De Mercurio. Tráeme un día a Héctor, por el amor de Dios. Oye, pero él vive ahí donde tú vives. Ay, pues sí, pero no me lo he topado. Bueno, fuera que me lo topara. O sea, si me está viendo Héctor, bueno, que me hable. Call me. Call me y aquí te hago todas las entrevistas que quieras, papacito. Bueno, ok. Pero entonces, de verdad que ahora sí que me has dejado pasmado de que se van a volver a juntar la Boy Band Experience y que vuelvan a hacer un remake de Ragazzi. Dime algo, Rick. ¿Alguna vez no se te llegó a subir la fama, Rick? Mira, yo creo que probablemente sí, a lo mejor no me di cuenta. Y eso a lo mejor la gente más allegada a mí se debió dar cuenta, porque finalmente son los que se dan cuenta de quién eres, ¿no? Cuando vas cambiando o no. Pero fíjate que generalmente no,
Creo que no dejé que pasara eso, porque al final siempre he creído que esta es una carrera, esto es un trabajo. Aparte que es una carrera que me gusta, que me nace hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ser como muy conscientes de que una cosa es el trabajo y otra cosa eres como ser humano, como cualquiera que somos todos. Y que pues hay que tratarnos a todos tal cual como somos, ¿no? Nadie vale más ni menos, todos estamos en la misma línea, ¿no? Entonces, creo que sí es importante decirlo, ¿no? Con honestidad, a lo mejor en su momento pudiera ser que sí, pero no así como muchos que yo conozco. Sí, muchos que tú conoces y que no tienen ni la cuarta parte del talento que tú tienes, y sin embargo, tú te has mantenido y lo has hecho muy bien, la verdad, y eso da a entender muchísimas cosas. Y a ver, Rick, en este caso, a ver, y luego también, vamos a empezar por el pichichisme, porque a la gente le encanta el pichichisme. A ver, A ver. ahorita ya están bien amiguis que los boy bands y que la chingada. En su momento Backstreet Boys y NSYNC se juntaron porque ustedes no. Pero dime, ¿no se caían gordos alguna vez con esas rencillas que había entre Ragazzi, entre Mercurio, entre M5 y no sé cuántos más, MDO? ¿Nunca se llegaron a caer gordos, la neta? Mira, yo creo que, y voy a ser bien, bien honesto y sincero con tu público y sobre todo contigo, la verdad es que nosotros siempre nos dedicamos, y se oye payaso o mentiroso, O falsa pero la verdad es modestia. que siempre, o falta, pues sí, pero la verdad es que nosotros nos dedicábamos a cantar y a bailar y hacer nuestro show y hacer nuestras cosas, que no nos fijábamos en los demás, es en serio, no nos fijamos en los demás. Sí veíamos el éxito que tenían, por ejemplo, los OV7, que siempre era como nuestra sombra, porque siempre íbamos a un lugar y OV7 y se atascaba. Tú sabes, allá en Guadalajara, el Benito Juárez, cómo se atascaba ese lugar cuando Claro. íbamos a todos los eventos de radio y demás. Pero realmente, siempre, siempre hicimos nuestro show, nuestra tarea nosotros. Te voy a decir que hubo un momento cuando te elegí, en su momento en te elegí, que yo me acuerdo que todavía uno de los integrantes de Mercurio, que hoy está con ellos, él era el conductor en un programa de Telehit. ¿Es correcto? Entonces un día él nos empezó a preguntar lo mismo que tú me estás diciendo, y entonces lanzamos una convocatoria de que cualquiera de cualquier grupo, un uno a uno, a ver quién cantaba. Nadie respondió. Nadie respondió. Créeme, y está por ahí, si lo buscan en Telehit, está esta No, y convocatoria. De sí hecho, lo la hizo creo. Octavo, me Bueno, es acuerdo. que es la verdad, lo que sea de cada quien, ustedes, de toda la bola de, ¿cómo se llama?, de boy bands que había, pues ustedes son los que, y yo siempre lo he dicho, y me tocó constatarlo, ustedes son los que más cantaban, o por lo menos los que mejores voces tenían en ese entonces. Y la verdad, lo que sea de cada quien, ustedes no Y en este enseñaban. entonces también, Y y en en este este entonces entonces también, también. sí, no lo, sí, claro, ahora sí que ahora sí que lo que talento no hay, ensayo no presta, por supuesto, lo que talento no tiene, ensayo no presta, y es la verdad, pero ustedes en Dragazzi, ustedes siempre no hacían lo que Cairo, que pues enseñaban cuerpo, enseñaban todo, todavía, pero pero ustedes mostraban otra cosa y realmente que es, o sea, la verdadera música, o sea, porque ustedes de verdad eran músicos, bueno, son músicos y son verdaderos cantantes. Otros nada más estaban ahí como que por la carita y lo que tú quieras, y en serio, ustedes eran los de todas las agrupaciones los que más cantaban. Ahora te pregunto, y todavía, como dices tú, todavía cantan. Ahora, de hace como, no sé cuánto tiempo se fue, hace 20 años o algo así, después de 20 años a la Wow. fecha, ¿tú has sentido que realmente ha cambiado la situación en el país, en el mundo de la música de hace 20 años a la que ves ahora? Mira, yo creo que sí ha cambiado mucho. Simplemente te voy a poner así el ejemplo. ¿Cuándo te imaginaste que íbamos a tener este tipo de entrevista de entrada? Entonces, la tecnología sí nos cambió porque hace más de 20 años no existía esta comunicación que tenemos hoy en día. Como siempre les digo, se oye muy chistoso, pero por ejemplo, cuando estaba en La Voz México, todos los chavitos
que participaban, siempre se nos pegaban a Marco y a mí porque querían saber cómo era y ya sabes, siempre te preguntan y te ven como, ah, ellos ya lo lograron, ellos ya hicieron, ellos ya... Y aparte pero que había dedazo, que... ¿no? O sea, seamos honestos, ahí en La Voz y en la academia siempre hay dedazo, no me digan que no. Bueno, tú sabes que es un reality y como tal hay que saber que es un reality. Es un show, exactamente. Entonces, yo lo que les decía a todos los chavos era, ¿de qué te sirve, por ejemplo, hoy en día que tú tienes ya las redes sociales que nosotros no tuvimos? ¿De qué te sirve tener 1,000,000 de seguidores si cuántos te ven a la hora que tú estás haciendo alguna transmisión o haciendo un show? ¿Cuántos de esos de 1,000,000 pagan por ir a verte? ¿Cuántos? ¿No? Ya desde ahí ya estamos ya en una diferencia muy grande. En otro nivel, claro. Cuando nosotros, sí iba la gente, sí pagaba, compraba las revistas porque saliéramos nosotros, ya sabes, todas las revistas que existían en ese momento. Entonces yo creo que compraban los discos, compraban los cassettes en ese entonces que habían cassettes y después discos. Entonces es una gran diferencia que sí pasó una gran diferencia en 20 años. Y te puedo decir algo que... Obviamente la música ha evolucionado, se ha fusionado los géneros de distintas maneras. Eso también es importante decirlo. Pero realmente si lo analizamos, el medio ha cambiado demasiado. Llegan artistas de un solo éxito y llegan otros de un solo éxito y se van como turnando solistas de un solo éxito. En cuanto a nosotros, los grupos de ese entonces... no éramos un grupo de un éxito, teníamos 5, 6, 7 éxitos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos la vigencia de alguna manera sobre los demás grupos, los demás artistas, digámoslo así, de nuestro género pop, que en realidad el problema yo creo que con el avance de la tecnología y demás, lo que yo creo es que también se les olvidó que no nada más es físico, sino hay que estar preparados y hay que tener la inteligencia, la capacidad, la constancia y la tenacidad de poder decir, yo sigo peleando y defendiendo mi proyecto y mi concepto. Yo te voy a decir que en México hay mucho talento, siempre lo voy a decir, siempre, cuando yo pueda voy a apoyar a todo el talento que yo vea, porque a mí me encanta hacer eso. De hecho, por eso estoy apoyando a Carla Guzmán, voy a apoyar también a otros más, apoyo a uno que se llama Fosas, que también te lo voy a mandar para que lo entrevistes. Claro. En fin, hay muchas, muchas personas que tienen mucho talento en México. El problema de eso es que ya no los apoyan como antes, hace 20 años sí nos apoyaban. Entonces, ahorita ya es, tú traes tu disco completo, traes tus fotos, tu video, tu preskit, todo lo que tus redes sociales que alcancen más de 1,000,000 para que yo te pueda manejar. Creo que estamos haciendo las cosas mal hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos limitándonos ahora a que tú tengas todo y la gente que se supone tendría que hacer ese trabajo, ahora lo quiere gratis y en charola de plata para que ellos nada más lo hagan así, ¿no? Entonces, realmente sí ha cambiado mucho, sí te puedo decir que ha cambiado mucho. No todos cantan, esa es una realidad, me consta y se oye feo decirlo por mí, porque al final del día sí tienen canciones muy buenas, tienen arreglos muy buenos, sí están apoyados muy bien, pero no tienen talento. Entonces, eso es lo que pasa, que al final del día, qué chido que tengan la exposición, pero así como la tienen, así se van. No, incluso sabes que hace 2 años, cuando nos vimos precisamente en Guadalajara, ¿cuándo en la vida hubiera yo pensado, como dices tú, tener este face to face, los que conocen del argot de la entrevista, y esperar a que el artista, primero, a que llegara a tu ciudad? Segundo, que le cayeras bien al RP, y tercero, que te considerara el RP, a ver si eras un medio, si eres un medio, preponderante, y... Que valiera la pena. Que valiera la pena, entre comillas, y si de verdad valiera la pena la entrevista, el entrevistador, y esperar a que tú vinieras a la ciudad o yo fuera a la ciudad, o sea, y eso también tiene mucho que ver con los RPs, con Ocesa, con CIE, con toda la gente que de verdad se sentía inalcanzable. Las disqueras, o sea, las disqueras lo piensan que es inalcanzable y no porque sea Televisa o TV Azteca o no sé, whatever, no todo es eso. Y eso, la verdad, eso vino a polarizar precisamente esto en medio de los YouTubers. Hoy en día, pues ya no hay medios importantes, o sea, todos somos importantes cuando tenemos un contenido. Y la verdad, esto para mí es impresionante. Incluso la anécdota que yo tengo contigo, Rick, es de que te metiste en vivo mío. Y dije, ah, cabrón, o sea, un ragazzi, o sea, con toda la trayectoria que tiene,
vine y se quiere meter a mi historia, a mi live, para saludarme, para saber cómo estoy. Eso no lo hace cualquier artista. Y eso te lo tengo que decir y lo tengo que decir a toda la gente. Eso no lo hace un artista, eso no lo hace cualquiera, no lo hace un artista como tú, con esa con ese background que tienes y con esa experiencia. Ahora, dime, Rick, ¿qué viene para ti después de saber que te vuelves a juntar con los Ragazzi, que te vuelves a juntar con los Boy Band Experience? ¿O ustedes pueden utilizar sus canciones o ya no? O ¿cómo quedaron ustedes con la disquera y con todo lo que, con eso de los proyectos? Ok, mira, de entrada la disquera, sí, nos quitaron la disquera de alguna manera, pero nos dejaron libres. ¿Eso qué significa? Que nosotros no le debemos nada a la disquera y podemos usar lo que realmente somos el proyecto como tal, Ragazzi. Porque muchos proyectos también los pueden congelar y no pueden utilizar nada, ni siquiera el nombre. Y hay artistas que se han cambiado hasta el nombre porque ya tampoco lo pueden utilizar. ¿Es correcto? Entonces, en nosotros sí lo podemos utilizar. De hecho, el dueño del nombre, por supuesto que nos los está de alguna manera alquilando, por decirlo así. Que eso también es importante decirlo. Pero al final es un proyecto que nosotros le estamos dando vida, puesto que tú sabes que el nombre no es el nombre, sino es el que hace al nombre, y en este caso somos nosotros los que hacemos al nombre. Pero no pasa nada en ese sentido, puesto que estuvimos haciendo el Popperísimos con Cox, con los hijos de Sánchez y Ragazzi. Después hice con Retropop, que nada más era Cox, Charlie Sánchez, Marco y yo, ¿no? Que éramos cuatro. Después nos llaman para Boy Band Experience, ya como Ragazzi. Entonces, de alguna manera nos están tomando en cuenta en muchos lados como Ragazzi. O sea, no están diciendo nada más Marco y Rick, o nada más David o Pedro o Tavo. O sea, están diciendo Ragazzi. Entonces, al final del día, Ragazzi es eso. Nosotros hacemos esto como grupo, como una agrupación, como así nos conocieron, como Ragazzi. Somos cinco elementos. De hecho, agarramos a uno, al que tú dices que se llama David. David Muri, que no, él es de la primera generación y nosotros de la segunda generación. Curiosamente hay una historia ahí con David, porque cuando David salió del primer Ragazzi, yo iba a entrar a ese Ragazzi, curiosamente. Pero después ese Ragazzi se hizo el círculo, entonces ya desapareció el Ragazzi de esa primera generación y nos convertimos en Ragazzi nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Pero esa realmente, es otra historia. Exacto. Lo que viene es importante, lo mencionas muy bien, porque en la misma oficina de venta de Boy Band Experience va a ser la misma oficina de Ragazzi. Entonces vamos a estar vendiendo como Boy Band, como Ragazzi, y probablemente yo como Rick Mar también como solista, porque al final del día tengo que defender mi concepto como tal, como solista. A mí rock pop. Ahí después les pones ahí mi música a todos que me sigan en mis plataformas digitales como Rick Mar. El disco se llama Si No Encuentras la Manera. Claro. Pero realmente, pues vienen tres proyectos en mi vida, que eso es bien importante. Aparte de todos estos tres proyectos, también estoy haciendo dirección vocal. Estoy haciendo temas también para otros nuevos artistas y arreglos. Entonces también, o sea, hay que como que hacerse... multiplicarse para poder cumplir a todo lo que se venga de frente, ¿no? Digámoslo así. Pero realmente sí, es un proyecto Boy Band Experience que nos va a dar esa pauta a nosotros como Ragazzi también, una vez más, por independiente, digámoslo así, como cada uno de nosotros. Porque David sigue siendo actor, eso no lo va a cambiar nunca, pero está dentro de este proyecto. A lo mejor tendremos una sorpresa, porque en el proyecto de Ragazzi, te lo voy a contar, vamos a estar los cinco, sí, originales. ¡No manches! ¡Oh! Entonces, ese es un proyecto que realmente creo que mucha gente lo ha estado buscando, lo ha estado pidiendo, y a lo mejor a la par con Boy Band Experience, en lo que posicionamos Boy Band, vamos a empezar a dar destellos con Ragazzi. Entonces, aparte es un concierto y es un concepto que estamos haciendo. Wow. Que no se lo van a creer. ya lo están preparando. Mucho. Ya dijiste mucho. Oye, las exclusivísimas son en pinche blog, cabrón. No, hombre, oye, pero a ver, entonces, ¿se van a pintar y para cuándo? ¿Ya están en ensayos o no? ¿O nomás están en el papel? ¿O cómo está el asunto? Mira, ahorita, desgraciadamente, con esto de la pandemia, ajá,
no podemos avanzar porque no hay manera de hacerlo, ¿sabes? O sea, primero tenemos que tener la autorización del gobierno prácticamente para que se abran los, claro, los digamos, los escenarios y demás. Entonces, en ese momento, cuando ya te digan, ¿sabes qué? En tal mes ya hay una posibilidad de decir, se cambia del 30 al 60% de capacidad de los lugares, ahí es cuando vas a decir, ah, ok, ya tenemos para poder planearlo. Obviamente lo de Ragazzi's, de alguna manera, se monta en uno, dos meses, por lo pronto, dos meses se puede... Oye, pero un videíto o algo, no se han juntado para hacer un videíto o algo. Tranquilo, ahí vamos, ahí vamos. No te me adelantes. Pero sí, ahí vienen cosas. Entonces, de hecho, y no sé si escucharon el tema de Una Vuelta al Sol que hicimos para Boyband Experience. Sí. Se lanzó un video, como tipo Navidad, Año Nuevo, prácticamente de eso habla el tema. Sí. Entonces, ahí empieza a ver unos destellos que estamos empezando a hacer, ya sea con Boyband o como Ragazzi, y también como Rick. Así que, créeme. De hecho, este sábado 23, voy a tener una sesión acústica. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame. Mía. Ah, bueno, esta sesión acústica, yo tengo dos tipos de show que generalmente pensado precisamente en los empresarios. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario te dice, es que son muchos elementos y es que es mucho gasto y es que ya sabes que te ponen 20 mil trabas. No, y ahorita entonces más. Hice, claro, entonces hice dos tipos de show. Uno con cuatro músicos, que es baterista, guitarra, bajo, teclado y percusión. Y yo somos seis elementos en el escenario. Y eso es un show así super power, donde vienen rolas desde Creep, desde Reason, desde wow, rolas así poderosas, Caifanes, en fin, y demás, y aparte mi disco. Y la sesión acústica, yo en su momento, acabo de subir un tema a mis redes para que lo busquen por ahí, se llama ¿Y qué más da? Es un pianista, un guitarrista y yo, somos tres elementos, que se hace la sesión acústica, pero en este sábado 23 nada más soy yo con pura guitarra. Entonces imagínate escuchar toda mi discografía, tanto de Ragazzi como canciones mías, por supuesto, con una guitarra y sobre todo interpretando, no tanto cantando, porque a mí lo que me gusta es interpretar más que cantar. Cantar cualquiera canta afinado o desafinado, bien o mal. Ah, sí. Pero la, interpretación, ese es otro, son como unas pinceladas de sentimientos en cada canción, prácticamente, de lo que en su momento el autor trató de plasmar en una canción, y es darle ese mensaje a la gente de una manera acústica. Entonces, imagínate canciones de todos los géneros, desde banda, desde pop, rock, de todos los géneros. Obviamente del Maestro Manzanero, de Camilo Sesto, de Emanuel, de Roberto Carlos, de lo que tú me digas, En una sesión acústica que muchas veces yo siempre lo presumo y digo, bueno, a mí me gusta cantar mucho. Entonces, mis sesiones acústicas o mis shows, de alguna manera, no duran lo que dura un show normal, sino yo soy como el maestro Cuanga, que duraba 3, 4 horas, 5 horas. Así duran mis shows, para que sepas. Okay. Entonces, el último show que hice duró 4 horas. Imagínate. Wow. Entonces, y canto de todas las canciones, como siempre decimos, de nuestro soundtrack de vida, de años y años que han pasado, y vas cantando de todo un poco, pero por supuesto que la parte más emotiva es que no es igual, volvemos a lo mismo de estas transmisiones, nunca va a ser lo mismo escucharme así, no, claro, que tenerte de frente con, claro, el power de la bocina aquí en la oreja, de escuchar aquí la guitarra y la voz aquí, ¿no? La saliva y el sudor y agárrame, papacito. Y el aviéntate, ¿no? Y el aviéntate. Bueno, entonces todo este rollo lo voy a hacer este sábado 23 por Zoom también, por supuesto. Esta sería mi sexta sesión acústica. Wow. Imagínate, ya van 6. Y de verdad que la gente se la pasa muy bien, porque siempre les digo, bueno, ¿cuánto gastarías si fueras a un evento? Claro. Simplemente el transporte, lo que se te antoje, lo que cuesta el evento, lo que comas dentro y fuera del evento, si afuera están los souvenirs, te compras souvenir,
y el regreso. Entonces, imagínate cuánto ya te gastaste en una noche, te puedes gastar, dependiendo qué lugar quisiste, puedes gastarte desde 2,000, 3,000 pesos en una noche. Y aquí te estoy cobrando un cover muy bajo por una sesión acústica que puede ser, eso sí, mínimo 2 horas, sí, te lo garantizo, mínimo dos wow. horas. Ok. Pero sí, y aparte, tú sabes que en una sesión acústica, la manera de cantarlo con una guitarra y una voz, de entrada ya te está diciendo algo, que sí cantas, que sí eres artista, que claro. sí tienes algo que dar y que ofrecer. Y a eso súmale escuchar una versión acústica de una canción que te gusta, por ejemplo, a TBC en versión acústica, la disfrutas más que con todo el punchis. Obviamente, sí, depende, como dijimos, si estamos en el escenario, tal, tal, el punchis pues sí te jala, pero también cuando hice una manera o una parte emotiva o un acústico, pues es otro rollo. Cuando llegas a un país, en este caso fuimos a Costa Rica, me acuerdo, llegas a un país y que la gente, o sea, no tiene idea de ti, ¿no? Y de repente te anuncian como el grupo Sensación de México y no sé qué, y Ragazzi, y toda la gente así como en la expectativa, y terminas de verdad con esa euforia arriba y con todo el rollo, porque la gente se empezó a subir al escenario, ya no los podían bajar a todos. Imagínate, o sea, aparte de que sientes un pánico, sientes padre porque dices, o sea, qué chido que se te acerque la gente, ¿no? De alguna manera, eso creo que son los momentos que yo extraño hoy por hoy. Yo creo que todos mis compañeros lo mismo. O cuando fuimos a Miami, en un evento que nos metieron, fuimos a cantar para Don Francisco, precisamente. Wow. Ahí conocimos a Sun by Four, cuando por primera vez iban a ser elegidos en un proyecto que hubo ahí en Don Francisco. Todavía no lanzaban A Puro Dolor, imagínate, y ellos nos las cantaron antes de que fueran Trancazo. Bueno, fuimos a un evento a Miami y nos metieron en un evento que hacen en un parque, y la gente era puros negros, imagínate, puros negros. Okay. Viendo a unos latinos, ¿no? Y de repente estamos bailando Corazón Salvaje, estábamos con Corazón Salvaje, y de repente, y toda la gente así como aventándonos sus bases, aventando cosas así, y de repente nos paramos todos enfrente, o sea, imagínate, nos paramos enfrente y empezamos la canción de Una noche de amor, quiero que estemos juntos tú y yo. Imagínate todo, o sea, toda la gente del parque, era demasiada, de verdad. Todos los negros dejaron de tirar cosas y empezaron a cantarla ellos en inglés, porque esa canción la canta Boys to Men, Boys y en español Men. La canta Barrio Boys. Entonces imagínate esa fusión, nosotros cantando en español y los negros cantando en inglés, y nos metimos a la bolsa todos, bajamos del escenario y todos los negros nos empezaron a como abrazar y la mano. Esas son las cosas chidas que yo me acuerdo, que siempre se me van a quedar aquí, porque dices, qué chido que nos pudimos meter a la gente a la bolsa, cantando y en español además. Eso es bueno, ¿no, Rigo? Oye, pues ahora sí que cántanos un pedacito, así, porque ya casi nos vamos. Cántanos un pedacito de la que te piden diario, cabrón. La de TBC, el estribillo, cabrón. No te puedo dejar ir si no me cantas el estribillo, repente que nos corta esta madre. Les voy a contestar algo. ¡Ya no quiero cantar esa canción! ¡Ay, ay, ay! O sea, bueno, cántate otra, pues. Está bien. Te voy a cantar. No, no, ya no quiero. Ahora cántate la tuya. Solo una vez y ya no puedo respirar porque no hay nadie en tu lugar. Solo una vez y el miedo me queda matar, no sé si volver a pasar. Y te besé, te besé, te besé con todo el alma y la piel, te besé y te amé. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estás como la doña. Para todos lados que me ponen María Bonita, a mí no me gustaba la pinche canción. Ya estás como la María Bonita. Oye, a ver, cántate algo tuyo rápido. O sea, un estribillo de tu rola. Así antes de que nos vayamos. Échale, échale.
Mira hacia adelante y no dejes que un instante te destruya por completo. Tú eres más que eso. Tienes que pararte y dar de ti más que antes, que hay un Dios que mira todo y no se olvida de nosotros, no. No, 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 no. Eso, ya, ya ves, si te dejé cantar lo tuyo para que luego no digas, o sea, y aquí yo digo mi cara de pendejo. Yo digo porque cuando ya te metes tú a tu rollo de solista, empiezas a cantar otras canciones, y de verdad, no es mala onda, pero siento que hay mejores canciones que TBC, yo no sé por qué. No, yo sé que sí, pero eso es mejores canciones. No, yo sé, pero obviamente es la con la que te identifica la pinche gente que quieres que haga. O sea, es como te digo, Agustín Lara hizo más que María Bonita, ¿verdad? O sea, pues claro. Obvio. Pero en este caso tú, Rick, de verdad que es, no, me encantó, ¿eh? No, esto va a ser un chur. Esto nunca lo habíamos hecho, y estoy seguro que en ningún pinche programa habías dicho lo que has dicho hasta ahora. No, Rick, ¿con qué te quedas con esta de esta entrevista, Rick? Mira, yo me quedo con tu persona. Muchas gracias de entrada por esta entrevista, Demian Luna, porque el pinche Globe yo sé que está subiendo y va a subir mucho más porque eres un tipazo. Te agradezco mucho la entrevista y me quedo con que qué padre que podamos platicar de cualquier cosa, ¿no? Porque antes, eso también cambió. Antes era como, hablas nada más de esto y se acabó y no le des más vuelta, ¿no? Y yo creo que esa parte también, el poder abrir y poder expandir cualquier tema, cualquier cosa. Somos seres humanos, al final del día también cometemos errores, cometemos aciertos, cometemos mil idioteces que al final se quedan ahí para la posteridad. Como esta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero que no le gusta cantar TBC. O sea, sí me gusta, pero ya llega un momento que prefiero cantar otras cosas. Sí, claro, yo lo sé. Realidad, como a la Belinda le piden zapito. Y me cae de madres que si yo me la encuentro y le hago una entrevista, le voy a pedir zapito. Sí, no, y te lo juro que se va a poner una... Yo porque traigo lentes, no me ven los ojos, pero a ella le vas a ver su carita cuando le pidas la canción. Eso sí. No, pero de verdad, Rick, en serio, que tú, entonces otra vez, ¿cuándo, a qué hora, si no te vas a presentar en tus redes sociales, por favor? Mira, sábado 23 de enero, vía Zoom, me pueden encontrar en mis redes sociales como Rick Mar Music, búsquenme por favor en Instagram, por favor, y me pueden encontrar ahí. Esto va a ser sábado 23 de enero a las 9 de la noche, vía Zoom. Escríbanme por inbox, yo les mando los datos. Está súper barato, de verdad, el acceso es súper, súper accesible. Y bueno, pues es una sesión acústica número 6 con Rick Mar. Y pues muchas gracias. Sigan mi canal también de YouTube, Rick Mar. Ahí también está el video de Somos Uno. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. No, ahí está, pues ahí está, muchachos. De verdad, con nosotros estuvo Rick Mar Music. Y siempre hacia arriba. Por supuesto, siempre hacia arriba, por supuesto. Y luego, de verdad, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan. Un aplauso fuerte para Rick Mar Music, de verdad, síganlo en sus redes sociales. Tipazo, me encantaría seguir platicando contigo las 3 horas que duran tus conciertos. Pero ahora sí que el tiempo es el peor enemigo de la televisión y no quería dejar nada inconcluso. Pues recuerden que vivir con miedo es vivir a medias. Yo soy Rick Mar, no te olvides. Ahí está. Bueno, pues si les gustó, ya lo dije. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos, dejamos de grabar. Adiós. Les pedimos besitos, suscríbanse al canal de Pichiglot y también con Rick Mar. Bye.